Hoy la comisión ya está funcionando a pleno. Hoy se ha reunido acá en la Casa de Gobierno, han estado presentes todos los integrantes de los tres poderes del Estado, ya hemos implementado y tomado algunas medidas donde estamos acortando todos los plazos para que en muy pocos días, en muy poco tiempo, tengamos a pleno funcionando la aplicación del narcomenudeo en la provincia de Tucumán. A pesar de todo eso, ustedes habrán visto que nuestra policía de Tucumán, con los actuales fiscales del Poder Judicial Provincial, ya estamos trabajando conjuntamente con la Justicia Federal en muchos allanamientos que hemos tenido resultados positivos y que hemos secuestrado ya cantidades importantes de droga, droga que ya no van a llegar a la juventud, droga que no van a ser distribuida, droga que la hemos sacado del circuito comercial de la provincia de Tucumán. Es decir, antes ya de aplicar la ley de narcomenudeo, venimos teniendo secuestros importantes de droga en diferentes lugares de la provincia de Tucumán. Yo le he solicitado que cada uno de los poderes, dentro de sus posibilidades, dentro de los reacomodamientos que tengan que hacer de funcionamiento, vayan avanzando, que las cuestiones presupuestarias ya las estamos viendo con el Ministro de Economía y nosotros entendemos que los recursos que allí se dediquen o se apliquen en la ley de narcomenudeo para nada es un gasto, es una inversión en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Es una inversión para todas aquellas personas que lamentablemente caen en el problema de las adicciones. Es decir, que la cuestión económica no es ningún impedimento, la cuestión presupuestaria la va a aportar el Poder Ejecutivo, por eso me sumé a la reunión para llevarle tranquilidad a los integrantes de los tres poderes, que comencemos lo antes posible, que la cuestión presupuestaria y financiera la tienen garantizada por parte del Ejecutivo Provincial.